Adelante, senador, para que aborde los tres temas que trae hoy a la tribuna. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy he inscrito en el orden del día tres iniciativas que tienen que ver con un mismo tema y es por eso que le he solicitado al presidente de la mesa directiva me permita abordarlas todas en un solo momento. No iré al detalle porque me permití hacer llegar a cada uno de sus escaños un ejemplar con este paquete de iniciativas de un tema que ha sido ya abordado en múltiples ocasiones en este Senado de la República por distintos grupos parlamentarios. Me refiero al tema de la deuda pública en los municipios y en los estados, a la preocupación que ha generado entre quienes integramos este pleno de ese fenómeno que hemos visto crecer en muchos municipios y estados, que prácticamente ahoga porque está hipotecando el futuro de esos ciudadanos que viven ahí, porque francamente se están solicitando préstamos a 25, 30 años y hay muchos municipios y algunos estados de la República que empiezan a tener poca viabilidad financiera. Con este comentario, yo quisiera primero hacer una acotación inicial. Evidentemente, este tema de la deuda pública de estados y municipios forma parte de la agenda de este Senado de la República. Legisladores del PRD, del Partido Acción Nacional, del PRI, hasta donde recuerdo, hemos abordado el tema en esta máxima tribuna de la Nación. Sin embargo, también lo quiero acotar. El tema viene inscrito ya en el llamado Pacto por México. El compromiso número 68 de este documento, suscrito por las principales fuerzas políticas del país, plantea, repito, en el compromiso número 68, la creación de una nueva ley nacional de responsabilidad hacendaria y de deuda pública. Y plantea así ese compromiso, que permita controlar el excesivo endeudamiento en que están cayendo municipios y estados y sobre todo pues la forma del pago, cómo están comprometiendo el pago respecto de estos empréstitos. Si la idea es pues tener una nueva ley nacional de responsabilidad hacendaria, nosotros lo que venimos a plantearles a cada uno de ustedes con mucho respeto, lo primero que hay que hacer es hacer algunas reformas a la Constitución, reformas a la ley de coordinación fiscal, y por eso las tres iniciativas de las que hablo en este paquete. La primera tiene que ver con modificar un par de artículos a la Constitución, artículo 73, artículo 117, de suerte tal que ahora, como no existen contrapesos en la propia Constitución para evitar este endeudamiento, pues podamos contar con esta herramienta, que el Congreso pueda tener facultades para limitar, para poner candados a los estados y municipios. De eso se trata la iniciativa de reformar esos dos artículos constitucionales. Planteamos a su vez modificar la ley de coordinación fiscal, porque la propia ley de coordinación fiscal, si bien establece que hay que registrar obligaciones y empréstitos de entidades municipales, de entidades y municipios en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, plantea nuestro marco jurídico que la inscripción no es de carácter obligatorio. Y por eso hemos escuchado en algunas ocasiones que no se tiene certidumbre, certeza de hasta dónde están creciendo la deuda en municipios y estados, porque en este momento no es de carácter obligatorio. Y nosotros planteamos que esta ley de coordinación fiscal, en su artículo 9, debe sufrir este tipo de modificaciones. También nosotros planteamos que la ley de coordinación fiscal debe sufrir alguna modificación respecto del pago de obligaciones garantizadas con participaciones. Ahí está el problema de muchas entidades federativas, que prácticamente han comprometido
inclusive algunas cuantas, más allá del 100% sus participaciones, y esto plantea una evidente ruta hacia la inviabilidad financiera. Nosotros planteamos que ahora estas bases de cómo hay que sujetar el pago de estas obligaciones en función de participaciones deban hacerse de acuerdo a lineamientos y parámetros que determinen la nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública, que es finalmente la tercera iniciativa que ustedes tienen ahí en su escaño, que respetuosamente les he hecho llegar y que nos gustaría mucho que encontremos la oportunidad de conversar, discutir sobre ella. Son tres aspectos que a nosotros nos parece muy importante revisar. No quiero dejar la tribuna, senador presidente, sin señalar también que nosotros estamos planteando que se requiere que la inscripción de los empréstitos al registro sea de carácter constitutivo. Es decir, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no otorga la inscripción al registro, porque no se cumplen los requisitos que podamos establecer en nuestro marco jurídico, entonces el empréstito no debiese ser contratado. La verdad, lo vuelvo a plantear, este es un tema que si bien forma parte del llamado Pacto por México, es también parte fundamental de la agenda del Senado de la República. Solo basta revisar intervenciones de compañeras senadoras, de compañeros senadores, del PRI, del PAN y por supuesto del PRD, que en este tema ha sido pues muy productivo porque hemos estado señalando. Nosotros, a manera de conclusión, quiero expresar lo siguiente. A nosotros nos parece preocupante este fenómeno creciente de endeudamiento. Nosotros planteamos, y no puedo abandonar la tribuna sin decirlo, que el primer paso debe ser el deslinde de responsabilidades. Ha habido abuso por parte de autoridades estatales y municipales en este tema de los empréstitos. Y por tanto debe haber deslinde de responsabilidad, y ha sido muy clara, y hoy sabemos que se han pedido préstamos, pero hasta para pagar la deuda, no para impulsar la inversión de obra pública. Un segundo aspecto tiene que ver con el control, y ahí la propuesta de estas tres iniciativas que se suman a la de otras compañeras y compañeros senadores. Debe haber un control, debemos fortalecer nuestro marco jurídico. Y no dudo que el tercer punto tendría que ser, en su momento, revisar de qué forma se podrá apoyar a muchos municipios de manera particular, no tanto hablo de estados, sino de municipios, que hoy viven una situación muy precaria. Hoy nos hemos amanecido con noticias de que ya algunas autoridades municipales se están organizando precisamente para exigir que haya una serie de acciones gubernamentales que les ayuden a enfrentar este problema de falta de viabilidad financiera. Yo creo que habrá que reflexionar en torno a ese paso, pero de manera paralela, o si me permiten decirlo, previo a ello, el deslinde de responsabilidades, el ponerle orden en la casa, actualizando nuestro marco jurídico, y después, ¿por qué no?, en función de la necesidad de apoyar a los ciudadanos de estos municipios y estos estados, ver cómo podemos auxiliarles para recuperar la precaria situación financiera en la que están viviendo. Es la síntesis, señor presidente, de estas tres iniciativas inscritas en el orden del día, propuestas por un servidor y que someto a la opinión de mis compañeras y compañeros senadores, que por supuesto habremos de defender en las respectivas comisiones. Muchísimas gracias. Gracias, senador Robles. Túrnese la primera de las iniciativas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera. La segunda de ellas, túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera. Y la tercera, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, segunda.